La charla de hoy está a cargo de la doctora Lucía Capra del Centro de Geociencias de Juriquilla y nos va a platicar sobre la reciente crisis y erupción del Colima de este verano, de julio. Le damos las gracias a Lucía. Aquí tenemos a estudiantes, investigadores del departamento y del posgrado, y también hay una parte de personal del CENAPRED que ha venido a recibir la plática. Estamos listos. Muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo no veo a nadie de ustedes, ¿eh? Así que pueden hacer la cara que quieran, que no me voy a dar cuenta. Pero es un gusto para mí estar aquí e enseñarles unas observaciones preliminares de lo que fue una erupción bastante inusual que registró el volcán de Colima en los días 10 y 11 de julio. Y aquí en mi título, bueno, la plática y los datos que les voy a presentar se están trabajando en colaboraciones con varias personas, que ahí están todas citadas, porque cada uno de ellos está estudiando un aspecto particular de los depósitos, digamos, y del evento mismo que se produjo. ¿Por qué le pongo en el título escenario inesperado? Porque digamos que es noción común que la erupción de mayor magnitud que se está esperando en el volcán de Colima sería una erupción pliniana, como la que ocurrió hace en el 1913, en el 1818, y que se piensa que podría ser el escenario de mayor magnitud, de mayor probabilidad, digamos, de ocurrencia. En ese entonces el volcán registró varias etapas eruptivas y la de mayor magnitud fue una columna eruptiva de 23 kilómetros de altura. La ceniza se dispersó principalmente hacia noreste, y con la caída de hasta 15 centímetros de pómez en la ciudad Guzmán, y flujos piroclásticos que alcanzaron distancia de 12-15 kilómetros. Y claramente durante la temporada de lluvia hubo varios lahars. En ese mapa, espero que lo vean mejor que yo, sería una propuesta de una zonificación de la zona de posible afectación en caso de una erupción pliniana similar a la de 1913. En las curvas se refieren a curvas de probabilidad de caída de ceniza de 10 centímetros y pueden ver que la forma más o menos refleja la variabilidad de los vientos, que pueden ser, sí, francamente al noreste, pero en temporada de lluvia pueden variar hacia el oeste. Y las zonas de colores amarillo y rosa se refieren a las zonas de inundación por flujos piroclásticos, por colapso de columna o actividad explosiva. Esto es un acercamiento del mismo mapa y simplemente le quería enseñar de esta forma el mapa y qué significa 12 kilómetros desde el volcán en relación a lo que le presentaré después de la actividad que se registró este año. En morado serían los flujos densos concentrados de pómez y ceniza, y la línea azul sería el alcance máximo de flujos más diluido, normalmente asociado a la nube, al ash cloud que acompaña esos flujos piroclásticos. La actividad más reciente del volcán nos ha enseñado, digamos, que uno del estilo eruptivo más común y frecuente es la formación de domos en el cráter que han sufrido varios colapsos gravitacionales o asociados a una componente explosiva, generando flujos piroclásticos. Aquí pueden ver la distribución de los flujos piroclásticos asociados a la erupción del 2004-2005, trazados en línea blanca, y las líneas en amarillo son los que tuvieron una componente explosiva asociada. Y en general esos flujos no han llegado a más de 6.5 kilómetros de distancia del volcán. Y esto nuevamente solo le pongo esa misma una zonificación que se obtuvo para la zona de posible inundación en caso que se repitan esos escenarios de domos sumitales, colapso y destrucción, dependiendo de que es una actividad Merapi puramente gravitacional o asociada a una actividad explosiva o con mayor contenido, domos presurizados. Y le apunto con la flecha amarilla el alcance máximo que tuvieron los flujos piroclásticos de la actividad del 2015.
Entonces, con base en unas propuestas que se había hecho de zonificación, ese escenario que se registró el mes pasado, la verdad que no estaba incluida en cuanto a alcance máximo de flujos piroclásticos por colapso de domo, porque eso fue la erupción del mes pasado. Ahorita veremos el por qué no estaba contemplado y el por qué tuvo una gran movilidad. Entonces, en los últimos años, a partir del 2007, más o menos, esta ha sido la actividad más recurrente en el volcán: crecimientos de domo y pequeños colapsos. Ahí pongo en naranja lo que se refiere a crecimiento de domos y pequeños colapsos. ¿Sí? Ahí a la derecha tienen una fotografía de que muestra esos domos sommitales, en ese caso hasta tenía una pequeña espina. Y los flujos piroclásticos registrados durante esos últimos años han tenido alcance máximo de unos 3 kilómetros y claramente es una actividad muy escénica que está muy bonita a ser observada, pero digamos, no ha generado, no ha afectado zonas pobladas o no ha provocado daños a infraestructura. A partir del año pasado se incrementó la actividad extrusiva, hubo emplazamiento de colada de lavas en el flanco oeste y sur, y unos días antes de la actividad de mayor magnitud del 10 y 11 se empezaron a observar ya pequeños flujos piroclásticos. Eso es simplemente un ejemplo de la actividad efusiva más reciente. Eso se obtuvo comparando modelos digitales de elevación, a la izquierda el de INEGI y a la derecha un modelo digital de elevación que se obtuvo con imágenes de este año, imágenes spot. No sé si lo observan, pero las flechas apuntan a los dos derrames de lava que les decía que estuvieron creciendo finales 2014, principio 2015. Y una simple operación aritmética entre los dos raster permite ver esas coladas de lava. En particular, se calculó para la de mayor magnitud un volumen de 4 millones de metros cúbicos. Y aquí pueden ver, es un perfil topográfico que se tomó a lo largo del frente de la lava y pueden ver que tiene espesores de unos 10 y algo más de metros. Y esta es una imagen de satélite del 10 de julio, justo antes de la actividad del colapso del domo. Pueden ver en color rojo lo que era la colada de lava que ya estaba desbordando, digamos, el cráter, que suponemos que llegó más o menos como colada hasta los 750 metros, más o menos, y lo más que ven rojo es simplemente material incandescente que está colapsando del frente de la colada misma. Y en la barranca de Monte Grande, donde hubo el emplazamiento de los flujos piroclásticos, se tenía una estación de monitoreo de lahares realizada en colaboración con SENAPRED de la Universidad de Colima, que desde el 2011 estuvo registrando lahares asociados a temporadas de lluvia. Y esta se localiza a 7 kilómetros del cráter. Se localizaba porque ya ni existe, pero nos dio la oportunidad de poder observar uno de los primeros pulsos que se originaron por el colapso del domo. Al fondo ven una nube blanca, que solamente la nube que acompañaba un primer pulso que se quedó más atrás. Pero ahorita van a ver cómo ya llega el pulso, un segundo pulso, que fue el primero que alcanzó esa distancia, el 10 de julio, y abajo pueden ver la traza del geófono que estaba instalado en la misma estación y que pudo registrar la energía transmitida por la avalancha basal de esos flujos piroclásticos. Casi ni se aprecia la avalancha basal, se ve la nube diluida. Y eso fue la última imagen que captó la imagen. Y aquí pueden ver una representación, digamos, de la señal sísmica que captó el geófono. Pueden ver aquí que la primera imagen de este pulso más o menos corresponde a este tiempo, pero el geófono ya registraba, digamos, la energía, aunque todavía el flujo no se veía en la cámara. Aquí se está tratando de correlacionar el tipo de señal con cada frame del evento y podemos ver que la última imagen se observa, captada por la cámara, corresponde al principio de la señal sísmica,
que más o menos se concentra en frecuencia alrededor de 20, 30 Hz. Y en ese momento el flujo impacta la cámara ya no transmite, pero el geófono todavía logra mandar una señal por un minuto más, después del cual imaginamos que ya la parte principal del flujo piroclástico destruyó completamente la estación, dejando de... ¿Me ven? Sí. Ah, perdón, porque a mí aquí se me fue. Bueno, le voy a dar la espalda porque si no, no veo nada. Bueno, entonces pensamos que ya después de ese momento la estación fue destruida completamente. Al mismo tiempo se tiene, esa sí todavía la tenemos, otra estación de monitoreo de la Jares en la Barranca La Lumbre. Entonces tenemos también el registro de, mientras a lo largo de la Barranca de Monte Grande se estaban emplazando flujos piroclásticos, en la Barranca La Lumbre, a los 3 minutos, casi contemporáneamente, van a ver cómo se oscurece la imagen, ya se hace casi de noche, y empieza la caída de la ceniza. Esa ceniza se produjo, esa caída, a partir de esta nube muy diluida, de gran volumen, que se originó a partir del flujo piroclástico y que los vientos dominantes fueron, digamos, dispersando hacia el oeste. Me regreso un momento para... No puedo, ni modo. Ok, listo. Ah, no, perdón. Ok. Y... Creo que todavía lo estamos viendo porque estábamos un poco retrasados. Ah, ok. Entonces, eso prácticamente es la caída de ceniza que se originó a partir de esa nube. ¿Lo siguen viendo? Sí. Es que, ok. Del ash cloud, digamos, acompañante del flujo piroclástico que fue desplazada hacia el oeste. Reporta gente que vivía, que en ese momento estaba en el rancho, muy cerca de esa estación, de lo que notaba era que caían agregados de ceniza. Aquí, bueno, de la imagen no se puede observar, pero lo que es muy interesante es que ellos pensaban que estaban cayendo piedras, pero al llegar al suelo se rompían, entonces eran como agregado de cenizas. ¿Lo siguen viendo? No, es que es bastante, es más largo que los demás. Pasamos la... No, es que yo ya pasé a la otra ahora la... diapositiva. Listo. Ya. Espérate. No sé por qué es así. Ok, bueno. Y esto fue 10 días después que fuimos a ver la estación de la Lumbre, porque, no, ¿ves? Espérate, anterior. Eso. Ok, que fuimos a la estación de la Lumbre porque ya también esa estación después ya no estuvo mandando datos, pensábamos que también se había dañado, pero eso, digamos, es la ceniza que estuvo captando, que se pudo recolectar y analizar y que se había acumulado en las cajas de las baterías. Ahorita vemos un poco cómo ha cambiado el volcán desde ese momento. Esa es una fotografía del 2013 que se tomó desde una distancia de alrededor 3 kilómetros de la cima del volcán. En ese momento el volcán tenía un pequeño domo. Y esta es la foto tomada prácticamente del mismo lugar en donde se puede observar cómo la vegetación ha sido completamente destruida. Era el domo del 2013, no necesariamente es el domo que se destruyó con la erupción, pero más o menos se lo puse como referencia. Aquí se puede ver muy bien cómo falta una parte del cráter y el canal por el cual bajó la colada de lava que se emplazó después de la actividad. Y ese es prácticamente el frente de la colada el día 6 de agosto del 2015. Alcanzó una distancia más o menos de 2.5 kilómetros y creo que ya no esté avanzando. Esta es una toma donde se puede ver mucho mejor el canal que la ruptura de una parte del cráter y el canal originado por la colada de lava. Cuando fuimos estaba todavía avanzando, había derrumbes en el frente. Aquí les pongo una comparación, esa es la misma imagen en Landsat que vieron antes, pero ya con una ampliación donde pueden ver más o menos la barranca de Monte Grande. Y esa es una imagen spot que se tomó el 28 de julio, en donde pueden fácilmente observar
la distribución y la zona de afectación por los flujos piroclásticos. El principal inundó completamente, cambió completamente la morfología de la barranca de Monte Grande, llegó hasta una distancia de 2.5, de 10.5 kilómetros, mientras que en la barranca San Antonio sí se apreciaron algunos depósitos, pero menores, y aparentemente el flujo brincó, digamos, hacia la San Antonio desde este punto. Aquí es una ampliación de la imagen spot, y en azul es el punto donde teníamos la estación de monitoreo y que ha sido completamente destruida. Esta era la estación, medía 15 metros de altura, digamos que aquí había como por lo menos 300 kilos entre baterías y cajas de metal. La torre estaba enterrada de medio tramo de torre, o sea, 1,5 metros, y entonces alcanza entre sí a 12 o 15 metros de altura con paneles solares aquí y arriba. Entonces, algo relevante, ¿no? Y entonces aquí pueden ver cómo era la barranca antes de este evento. Aquí pueden apreciar la torre. Esas son las terrazas que se formaban cada año a raíz de los lahares, pero los flujos piro... ¿Sí? Sí. Ah, los flujos piroclásticos que se observan a esa distancia y que conforman esas paredes corresponden a los flujos piroclásticos de la actividad pliniana del 1903. Aquí no se tienen evidencia de flujos asociados a colapso de domo a esta distancia. Y esta es una imagen, digamos, aguas arriba, pero del mismo punto, y pueden ver cómo ha cambiado la terraza. La estación estaría por acá, no sé si ven mi cursor. Bueno, No. estaría como a mitad del canal. Entonces, no es que ha sido dañada, sino que ha sido completamente arrancada y aparecerá algún día en algún lahar del volcán. Entonces, pueden ver que también aquí la vegetación ha sido dañada, parcialmente quemada. Y esos árboles están caídos porque se cayeron después debido a los daños que subieron, ¿no? Y también se tenía muy cerca del volcán, aquí en ese zoom pueden ver el punto, el triángulo blanco representa la posición de donde estaba instalada esta caja de acero que se había construido sobre un alto topográfico que durante la actividad del 2004-2005 había sido afectada solamente por las oleadas piroclásticas de los flujos de bloque y ceniza, y el propósito de esa caja era exactamente recolectar la ceniza asociado a esos flujos diluidos, que normalmente es muy difícil estudiar porque se erosionan fácilmente, además en el substrato lo que se observa del depósito es solamente la parte granular inferior, queríamos muestra de la parte más diluida, que es por ejemplo la que fue ahorita en esa actividad de julio desplazada por los vientos y depositada a través como lluvia de ceniza. Y aquí pueden apreciar la colada de lava, está la nueva de 2.5 kilómetros de distancia, aquí estaba la caja y prácticamente no fue arrancada, se cayó, se dobló sobre el poste. Sí recolectó material, pensamos que resistió a la primera oleada piroclástica debido a las características del material que pudo recolectar y después ya fue doblada y muestreó, digamos, la parte basal de los flujos, que si hacemos cualquier hoyo aquí alrededor son los mismos que cubrieron esta loma. Aquí en esta loma no tenemos depósitos de bloque y ceniza, o sea, de la parte densa de los flujos piroclásticos, solamente la parte diluida. Y llama mucho la atención cómo los árboles han sido nuevamente quemados, arrancados y doblados. Aquí pueden ver muy bien, ¿no? Ah, se cambia solo. Ok. No. Oh, listo. Ok. Entonces, con base en observaciones preliminares, hay que decir que el depósito todavía no está erosionado, entonces. No se tienen muchísimos datos, pero se intuye, sobre todo de los lóbulos que se pudieron ver en la desembocadura, que hay dos unidades de flujo principales y hay por lo menos otros cuatro unidades de flujos menores. Y en zona proximal, ahí donde le enseñaba dónde está la caja, eso sería un perfil topográfico. ¿Ven el cursor, cómo lo muevo? Lucía, eso sí, no. Ok, bueno, en el perfil donde dice 138,
hay el perfil que se, topográfico que se realizó donde se tenía la caja de metal. Entonces, aquí en esa misma posición, la parte profunda de la... Se está cambiando solo. La parte profunda del canal está llena de la parte densa del flujo piroclástico y sobre los saltos topográficos se observaron ahí hasta 5 oleadas piroclásticas. Lo pueden ver en la fotografía 139. La 138 se refiere a los horizontes que se mostraron por la caja de metal y las otras fotos, la MG les enseña 2 oleadas piroclásticas que se encontraron en la parte ya muy distal. Pueden ver la localización de la MG en la imagen de la izquierda, donde está la imagen spot. Y algo muy peculiar es lo que le enseño en la fotografía MH, en donde se vieron, esa está en la desembocadura, y se reconocieron como les hablamos, llamamos tipo albercas de ceniza, son zonas circulares de diámetro de 3 metros más o menos, rellenas por lo menos de entre 40 y 60 centímetros de pura ceniza. Después les enseño el análisis granulométrico. Y están... A la foto lo ven ahí porque ya había llovido, pero inmediatamente después de la actividad no eran muy notables, ahorita son notables debido a la lluvia. Y pensamos que representan zonas de elevada desgasificación ya en el frente del flujo, con emisión, o sea, eutriación, digamos, de la ceniza de la parte densa del depósito que se hunde debido a que ya la parte fina fue extraída. Y esas son algunas fotografías para que puedan ver los impactos. A la izquierda, la figura A muestra una colada de lava que estamos más o menos a unos 4 kilómetros del cráter. Era muy típica ver cuando se originaban lahares, como casi se formaban cascadas de lahares, ¿no? Y tenía un espesor alrededor de 15 metros. Y en la figura B estamos en el mismo punto, en la línea negra, enseña cómo de esta colada ahorita aflora solamente 1,2 metros. Eso nos da la idea que aquí en ese punto la parte densa de los flujos piroclásticos alcanza un espesor de hasta 14 metros. Y cuando fuimos ya las lluvias habían empezado a removilizar parte del material originando lahares y que en ese momento tenían una temperatura de 56 grados. Eso fue el 6 de agosto. Y es muy notable también en la imagen C, como las flechas blancas se refieren a esos livilaterales y, de los propios flujos piroclásticos y que están indicando varios pulsos, ¿no? No podemos hablar de un pulso único, sino de dos principales y varios pulsos subsiguientes. Esto aquí estamos ya en una zona intermedia, muy cerca de donde se tenía la estación de monitoreo y pueden ver... Se puede apreciar la parte de canal rellenada por la parte densa del flujo de bloque y ceniza y como depósito de overbank que tienen hasta un espesor de 2 metros, cuya parte del 2 centímetros superiores se componen de ceniza fina y la parte inferior es un flujo más concentrado. Y aquí pueden ver donde tengo la escala de 2 metros abajo se intuye todavía la parte de los flujos que constituían las terrazas que fue erosionada. De hecho, en esos depósitos antiguos que componían a la terraza es muy fácil encontrar estrías. Se ve cómo el flujo fue erosionando y dejó estría a lo largo de todas las paredes de esos depósitos más antiguos que son de la erupción de 1913. Aquí, como ejemplo, le pongo algo sobre la granulometría de las oleadas piroclásticas y la caída de ceniza y de esas albercas de ceniza. Pueden ver cómo aquí estoy representando en negro en la porción de ceniza fina entre 64 y 32 micras y en blanco la inferior a 32 micras. Las oleadas proximales. Aquí la que se refiere a box, esas primeras 5 columnas, se refieren a las capas que fueron atrapadas por la caja de metal. Mientras que el que dice proximal son dos horizontes de oleadas piroclásticas que se muestrearon al pie de la caja. La diferencia principal está en que lo que atrapó la caja, si, estando en un nivel de altura mayor respecto al substrato, captó más material fino.
Las oleadas piroclásticas reconocidas en zona distal, aquí donde pongo distal, claramente son más finas respecto a las proximales. Y lo que tiene HP se refiere a esa ceniza que le hablaba de las albercas en zona distal y que pueden ver tienen el 98% de material menor a 32 micras. Es súper, súper fino. Y la que indica Phoenix se refiere a la ceniza que se le recolectó en la estación de monitoreo de la lumbre, o sea, la ceniza de la caída. Y que vemos también tiene el más del 50% de fracción menor a 32 micras y lo que queda es entre 64 y 32 micras. Es pura ceniza. Mientras que si vemos cómo es la granulometría de los flujos piroclásticos, el 96% se compone de fracción mayor a 2 milímetros, a 64 micras, perdón, y solamente una pequeña parte es material fino. O sea, están completamente empobrecido del material fino. Y eso es muy importante porque explica, bueno, podría dar una explicación sobre la gran movilidad que tuvo esos flujos y del gran volumen que alcanzó esta Large Cloud que estuvo acompañando la avalancha basal y que se dispersó hacia el oeste del volcán. Abajo ven algunas imágenes al microscopio electrónico de algunos de esos horizontes. Aquí en el centro ven un lapilla accrecional que fue encontrado en la muestra AA. La muestra AA se refiere a lapillas accrecionales de dimensiones de 1,5 milímetros que fueron encontrados adentro de la caja de metal. Pero analizando la granulometría también se pudieron evidenciar lapillas en la misma fracción muy fina. Los otros fragmentos son muy angulares, pueden ver en todas las muestras y aquí también se puede ver algo como de lapilla accrecional. Y otra cosa interesante es que varios de los fragmentos encontrados en esas cenizas tienen evidencias claras de un cierto grado de vesicularidad. Aquí pueden ver esos dos fragmentos y eso casi parece un fragmento de vidrio vesiculado. Esos son algunos ejemplos del depósito. Aquí estamos en la desembocadura. Esta es una vista de la desembocadura donde se puede ver el alcance del flujo piroclástico. Normalmente nosotros en las desembocaduras íbamos a estudiar los lahares, que ahí iban formando el abanico principal. Esta es la superficie, a la derecha abajo pueden ver la superficie del flujo piroclástico. Y esta foto reporta cómo aquí en la desembocadura hay torres de alta tensión que en el 2003 y 2007 han sido afectadas por lahares. En ese caso ya fueron afectadas por el flujo piroclástico y aquí se pueden ver los cables caídos, ¿no? Probablemente la nube estuvo afectando a esas alturas. Y estos son algunos ejemplos de los fragmentos que se pueden observar en el depósito. Claramente la mayoría de los fragmentos representan las porciones del domo que se destruyeron y es muy evidente cómo presenta en la foto de arriba a la derecha fragmentos de lava masiva y fragmentos de lava muy vesiculadas. Aquí abajo a la izquierda pueden ver clásicas juntas de enfriamiento y en ese momento, igual 22 de julio, el bloque, perdón, el vapor que salía del bloque tenía temperatura de 125 grados todavía. Y esto, otra característica peculiar que se observó siempre en un grande bloque distal, dominan en todos los bloques evidencia de estructuras de impacto, lo que ven aquí blanco, en todos los bloques, pero en algunos de ellos muestran estría. Eso no sé si lo logran apreciar, pero una estría de vidrio, o sea que da alguna indicación sobre los mecanismos de emplazamiento de esos flujos. Y estas son otras observaciones. Aquí estamos justo antes de la desembocadura. En la foto izquierda, arriba izquierda, pueden apreciar cómo el relieve topográfico, la terraza, fue afectada, fue erosionada por el flujo piroclástico. Los árboles fueron parcialmente dañados, pero fíjense cómo las hojas están de color café,
hasta casi la cima de los árboles. Sí, eso indica la altura de la nube diluida que estaba acompañando el flujo piroclástico y que dejó en ese punto donde tienen el rectángulo naranja dos oleadas piroclásticas. Y lo interesante es que la vegetación que se encontró abajo de esas dos oleadas piroclásticas no estaba quemada. Después se observan pequeños cráteres así que se formaron, son muy comunes a lo largo de la superficie. Y los árboles, esto es, 10 días después, todavía estaban en combustión. Como les decía antes, las primeras lluvias ya han empezado a erosionar el material, a formar lajares. Lo que ven aquí en la foto, la parte más oscura, ¿no? Ya son producto de la remobilización por lluvia y que ya tenían unas temperaturas todavía el 7 de agosto de 56 grados. Y aquí pueden ver los efectos de la erosión. En la foto de la izquierda ya esos canales que se están formando por las lluvias y en la derecha pueden ver la parte clarita, igual son efectos de ya de removilización. Y estos son los que decía de estas albercas de ceniza, que están muy comunes, sobre todo en la zona distal, pero también se pueden encontrar en zona intermedia. Y cuando fuimos, acababa de llover y eran realmente casi plastilina, o sea, es material, como le enseñé, la granulometría, es material 98% menor a 36 micras. Y pueden ver cómo son zonas que colapsaron, ¿sí? O sea, por eso se piensa que la desgasificación, el nutrió material fino y el depósito se compactó. De hecho, el depósito se compactó muchísimo porque por lo que nos dijeron algunas personas que fueron a campo antes de nosotros y que después nos acompañaron, vieron cómo el nivel, la superficie del depósito había ido bajando, ¿sí? Se estuvo compactando a lo largo de los días. Y cuando estuvimos ahí empezó a llover y esto nada más se lo pongo para que vean la temperatura que todavía tenía el flujo, ¿no? Empezó inmediatamente a evaporar, olía muchísimo a azufre, pudimos estar ahí algún tiempo, pero después tuvimos que salir porque realmente afectaba mucho el olor de azufre. Entonces, ¿por qué inesperado? Inesperado porque, como les decía antes, creo que el escenario de mayor magnitud que ahorita se esperaría que hiciera el volcán sería una erupción de tipo pliniano. Y la evidencia histórica de la actividad que ha tenido el volcán muestra que los depósitos asociados al colapso de domo han alcanzado distancia de 6-7 kilómetros. Y en la estratigrafía del volcán no se encuentran, por lo que puedo yo decir, a distancia de 10 kilómetros, flujos que puedan indicarnos un colapso de un domo sommital. Ahora, hay que decir claramente que el evento que se registró hace un mes fue un evento híbrido, porque no solamente colapsó el domo, pero también colapsó una pequeña parte del edificio volcánico. Entonces, aquí hay varios factores que hay que tomar en cuenta del por qué ha sido inesperado, digamos, o ha tenido esta magnitud tan diferente respecto a lo que se ha visto en los últimos años. Entonces, hemos estimado ahorita un volumen mínimo solamente para la parte densa del flujo piroclástico que llenó la barranca de Monte Grande en 3,5 millones de metros cúbicos. Perdón, pero me estoy ahogando. Eso le repito, es una estimación mínima que se realizó haciendo varios perfiles topográficos y con base en la imagen de satélite ver cuáles eran los límites de afectación por la parte fina de la ceniza y la parte que realmente rellenó el canal. Personal del Observatorio de Colima estimó un volumen de 2,5 millones de metros cúbicos del volumen del domo y de la porción del edificio volcánico que se desprendió. Entonces digamos que el orden de magnitud está cercano. Hay el colapso de esa porción del edificio volcánico, quizás fue uno de los factores que, además del volumen muy grande, contribuyó a una mayor movilidad de la masa. Eso porque las evidencias indican, sobre todo por ese
increíble nube de ceniza que se desprendió del flujo piroclástico, que el material estaba con un elevado contenido de gas y posiblemente parcialmente presurizado. El desprendimiento de esa porción del cráter, de la parte superior del cono, pudo inducir una despresurización que promovió una liberación repentina del gas y alimentando, digamos, promoviendo la movilidad de esta gran masa de material que se estaba desprendiendo. Entonces, tenemos varias evidencias del gran contenido de gas. Entonces, se piensa que también el magma, cuando empezó el colapso, había magma que todavía estaba ascendiendo por el conducto. Entonces, con un gran volumen de volátiles, y porque realmente los líticos que se observan en el depósito tienen grado de vesicularidad, estamos tratando de estimar, hasta el 35%. No hay pomes, no hay evidencia de una explosión, pero sí los fragmentos del domo tienen un elevado porcentaje de vesicularidad. Y tenemos nuevamente esta gran nube de ceniza que se originó, que promovió el emplazamiento de hasta creo 10 centímetros de ceniza en las localidades al oeste del volcán. Y hay esas albercas de ceniza que también indican cómo el material después del emplazamiento siguió desgasificando, o sea que todavía tenía atrapado muchísimo gas en la masa. Entonces, lo que estamos haciendo, o sea, lo que les cuento ahorita es solamente con unas observaciones de alguna salida de campo y de la idea que nos hemos hecho, pero falta muchísimo trabajo que hacer, sobre todo porque todavía no aflora el depósito, entonces hay que realmente estimar varios factores que estuvieron asociados a esa actividad. Por lo pronto estamos consiguiendo, por ejemplo, esas imágenes spot, que son muy buenas porque nos van a definir, a dar la posibilidad de definir la real extensión del depósito. Podemos obtener modelos de elevaciones antes y después de la erupción. Entonces, con aritmética de raster podemos realmente definir con mayor precisión por lo menos el volumen del depósito que rellenó la barranca. Estamos realizando sondeos con un escáner láser terrestre para una reconstrucción, digamos, tridimensional del depósito. Y, por ejemplo, para poder estudiar la morfología superficial, sobre todo en la desembocadura, que nos pueda dar mayor información sobre realmente si fueron dos pulsos principales o hay diferentes lóbulos. Y también hicimos un vuelo para obtener imágenes y tener DEM de mayor precisión. Y todo ese trabajo también está enfocado a ver cómo ahorita se va a volver a, digamos, abrir, entre comillas, la barranca de Monte Grande, cómo van ahorita a actuar los procesos de erosión asociados a las lluvias en la recuperación, digamos, de la morfología original de la barranca. Entonces, pretendemos hacer esos muestreos topográficos antes, durante y después de la temporada de lluvia para estudiar los procesos de erosión. Creo que sea una oportunidad única ahorita estudiar ese depósito por todos esos factores, y de hecho estamos a punto de volver, estaremos locos, pero vamos a volver a reconstruir la torre de monitoreo en el mismo lugar donde estaba, porque creo que es una oportunidad única de ver esos procesos de erosión nuevamente en tiempo real. Esto del radar terrestre se está haciendo en colaboración con la Universidad de Michoacán, este láser es muy difícil llevar a campo, entonces ahorita lo hemos aplicado, ya hemos levantado toda la desembocadura y vamos a tratar de hacer algunas porciones a lo largo de la barranca y tiene precisiones de centímetros, permite obtener ese tipo de imágenes que no es una fotografía sino que es realmente relieve en tres dimensiones, pueden ver hasta las hojas de los árboles que estamos haciendo y ya se pueden apreciar aquí, ya había llovido un poco esos canales, ¿no? Entonces, de ese tipo de datos, por ejemplo, podemos hacer una estimación de la granulometría superficial del depósito, del contenido de ciertas cantidades de bloques, o sea, toda información que nos va a ayudar mucho sobre el estudio del flujo piroclástico, pero si hacemos esos muestreos a lo largo del tiempo, podemos ver cómo actúan los procesos erosivos. Y este es el dron que volamos. Aquí pueden ver la ruta, la imagen de la izquierda, la ruta que se le dio al avión, que prácticamente cubre toda la desembocadura. Y
Desafortunadamente no podemos volarlo muy cerca de la barranca porque lo que se requiere es una zona donde después pueda aterrizar. Lanzarlo es muy fácil, aterrizarse sí requiere de una cancha muy grande. Y la cosa más importante, bueno, ahí, por ejemplo, podemos estimar la presión dinámica de esos flujos piroclásticos, considerando los daños que se originaron en la caja de metal o en la misma estación. Hay varios métodos que permiten calcular ese tipo de factor. Y también se va a tratar de simular el emplazamiento de ese flujo piroclástico con el programa Titan 2D, pero digamos para entender mejor de qué factor dependió la movilidad. Porque al simularlo con el Titan 2D, ok, vamos a reproducir lo que vimos, pero ¿para qué si ya lo vimos? ¿Sí? Queremos simplemente ver cuáles factores hubieran podido controlar la movilidad de esos flujos, porque lo más importante ahorita es entender cómo podemos incluir en la zonificación ese tipo de evento que no se consideraba. Aquí abajo le estoy poniendo una gráfica de volumen contra el H3L. Los puntos rojos que están toda a la izquierda es el H3L de los flujos que se originaron a partir de la erupción del 2004-2005. El más móvil es el punto rojo más abajo, que alcanzó casi un millón de metros cúbicos de volumen, fue el que se originó en 2004 en la Lumbre. Y efectivamente, por lo que he podido leer, fue uno de los flujos con mayor movilidad, no fue asociado a una actividad explosiva, pero estuvo muy cerca, digamos, asociado a una etapa de crecimiento muy rápido del domo. Nuevamente tenemos un domo que asciende y todavía tiene mucho volátil en las rocas. Y le pongo, y claramente la actividad de ahorita de julio, la que corresponde a más o menos 4 kilómetros millones de metros cúbicos, el puntito rojo que ve más a la derecha. Y le pongo con comparación los datos que se reportan para flujos de bloque y ceniza asociado a igual colapso de domo en Montserrat. También aquí pueden ver cómo la mayoría tienen valores similares a lo que se reporta para el Colima en cuanto a volumen. Claramente ahí hay mayor movilidad porque en la mayoría de los casos siempre han tenido una componente explosiva asociada, pero también en ese caso hay puntos que se separan mucho de lo habitual, ¿no? Entonces lo que se tiene que trabajar es, digamos, revisar la zonificación y hacer, digamos, un análisis estadístico aunque de menor probabilidad para esos casos inesperados como el de julio de este año, ¿no? Hay varios métodos que se pueden utilizar que no van a, digamos, a modelar el comportamiento del flujo granular, sino que más bien se puede tomar en cuenta solamente el H3L, el volumen de esos flujos, y hacer, digamos, un análisis estadístico de las zonas que podrían estar afectadas simplemente considerando el H3L. Y bueno, muchas gracias. Termino con esa foto que es del observatorio. Carlos Navarro la tomó en un vuelo, donde pueden apreciar perfectamente bien cómo lo que quedó en el cráter, ¿no? O sea, ya no se ve el domo y pueden apreciar muy bien el escarpe que se quedó en la parte más antigua del volcán, ¿no? Nuevamente, fue un evento bastante híbrido, bastante inusual, porque colapso de edificios volcánicos en el Colima se conocen, pero han sido de magnitudes mucho mayores, ¿no? Digamos que aquí tenemos como un evento casi híbrido. Bueno, muchas gracias.